Muy buenas a todos, soy Dayago y como prometí, hoy os traigo Pokémon Soul Silver Randomlock. Como vimos ayer, este juego fijo, bueno, fijo. Espérate que todavía tiene el bug, ¿no? El grandísimo amigo llamado por nosotros bug del oro Gergol Randomlock, ¿no? Esperemos que no. Pero vamos, este juego tiene terminación. Lo he randomizado yo, lo he descargado de verdad y lo he randomizado yo. Espero que no tenga ningún bug porque me rayaría yo. Poco se habla de lo que me rayaría. Así que lo dicho, chicos. No sé si... No sé qué opinaréis sobre lo del Never BW, pero... Como ya dije ayer y ya dije antes de ayer... Son fallos que tenemos y bueno, yo en este caso no me voy a torturar por un fallo. Sé que es un fallo, ¿sabes? O sea, sé que no lo he hecho a posta, con lo cual yo considero que me puedo perdonar. No sé si me perdonaréis vosotros, pero yo me he perdonado. O sea, yo... Obviamente es como, Diego, tío, llevas un año diciendo que vas a jugar a ese juego y para una vez que lo juegas me estás contando esto, tío. Pues eso, que sí, seré medio subnormal, pero ahí estoy. Y nada, volvemos a DS, puede ser una serie muy larga, fuera coñas, puede ser una serie muy larga porque todas las de DS suelen durar mucho. La serie de DS que menos me ha durado ha sido 36 episodios. Y normalmente las series me duran una media de 20. Pero bueno, obviamente habrá que ver, esperemos que el joven Chano no tenga nada contra nosotros para paralizarnos el juego y que podamos pasárnoslo, además de que al ser Random Block podamos ser felices. Y que nos salgan Pokémon buenos y que pueda disfrutar de la serie. Porque el Oro Gergol y la Plata Soul Silver siempre han sido lo que es que me han encantado. Siempre han sido loques y series, o sea, y juegos en general, son unos juegazos increíbles y brutales. Lo único que, claro, si se me peta con el joven Chano, yo ahí no lo puedo. En fin, primer Pokémon de la serie. Vamos a escoger inicial. Se escoge inicial bastante rápido, pero luego en lo que vas hacia, ya sabemos dónde, es duro. Vale, muy bien, bonita idea, la verdad, me ha gustado esta. Esa idea me gusta. Esa idea me ha encantado, la verdad. Le llaman, oh sí, Dios, madre mía. Es un Gmail de esos. Un email. Que sí, que tengo que ir a por el señor Pokémon, que ya lo sabemos, por favor. Solo quiero, mira, darle opciones y ponerlo rápido. Sí, sí, una montaña de trabajo. Bueno, esto básicamente es un favor así de... Ahí sí, gracias. Cambio, sonido estéreo. Botones, ahí bien, marco... Así. Vale, ya está. Ahora los textos anteriores son rápidos. Vamos a ver. Y los iniciales son... El primero es...
Fubat. ¡Fubat! Dios, mi Pokémon favorito que puede ser Crobat, además habiendo amistad en este juego. Pero no sé yo, ¿eh? Siguiente, Bulbasaur. Bulbasaur. Y Machop. Estoy entre estos dos, ¿eh? Venga, va, me voy a escoger a Bulbasaur, creo, porque es un inicial y entonces mola más. Siempre a mí me gusta más tener los iniciales. O sea, dentro del mundo de los iniciales, si me dan randomizado un inicial, lo prefiero, la verdad. Así que mejor. ¿Quieres ponerle un mote a Bulbasaur? Sí. Bueno, no hay realmente nada que poner, es decir, esta vez ya no hay... Ya no hay nada que decir ni que objetar, ¿sabes? O sea, sin plan. No hay canciones que poner. No hay canciones que poner. Porque en el Oro Hellgold puse con el Medicham, pero realmente esta vez no hay nada que poner. Ir hasta la casa, señor Bogón, y en caso que tu Pokémon se haga daño, locura. Claro. De nada. Aquí con Bulbasaur. Y este que siempre me para darme algo. Quiero que tengas por hacernos el recado, gracias. Un honor, tío. De verdad, un honor. Siempre aquí dispuesto, ja. A ver, ¿dónde están los chats? Control config, si está bien, yo creo que hasta ahí no. Chats, list. Y no hay chats, search. Yo qué sé, esto. No. Bueno, podéis observar aquí que busco. Chat, Sul, Silver, caramelos raros. Ya está. A ver si funciona esta mierda. Tío, que no vaya tan lento, por favor. Tú. Para tu momento, por favor. Gracias. Deja de petarme a mí el juego. Bueno, el juego, el... Firefox. Esperar. Tú espérate, gracias. Venga, trucos. A ver qué trucos me cuentas, amigo mío. Pantalla negra. ¿Yo para qué quiero pantalla negra? A ver, ¿qué haces? ¿Qué pasa? No acepto. No acepto nada. Evento Arceus, evento Pichu, que yo solo quiero caramelos raros. Huevo de Manafi. Nada.
Pues tengo que hacer esto de objetos de curación y luego ir tirándolos. En fin. Yo qué sé, ¿qué esperabais? Tampoco creo que esperaréis mucho más, ¿no? Al fin y al cabo, es un primer episodio y los primeros episodios siempre son así. Y luego hay que buscar Select más App. No sé qué es Select. O sea, sé que es Select, pero no sé cuál es. Select la C. Vale. ¿Cuántas pociones me ha dado de primeras? Para saber yo y no tirarlas, claro está. ¿Qué ha pasado? Uy. Uy. 5, vale. Me ha dado 5 pociones. Yo le he dado a Select Massat. Ahí está. Y ahora hay que tirar todas, en este caso menos 5. Tirar, sí. Y luego de lo demás a tirarlo entero. Y os preguntaréis, ¿esto tienes que hacerlo en cámara, tío? Pues yo os diré sí. En fin. Que no, una no. Madre mía, qué lentitud. Sí quiero. No casarme, pero sí tirar curas totales. En fin. ¿Cuántas hay? 6. Bueno, hay pocas, hay pocas. Odio que no te den un... O sea, que no te den un objeto, tío. O sea, en todos los bloques te dan para que puedas tener caramelos raros y en este, en vez de caramelos raros, te dan todos los objetos porque yo lo... Es como, tranquilidad, me das el objeto que yo quiera, no me des todos para que tenga que tirarlos. O sea, es que ahora mismo literalmente me imagino al personaje a oro... Literalmente diciendo, nada, esto no lo necesito. Y el chaval, pero... Él más simple, tío, que acabas de empezar la aventura, pero qué mierdas estás haciendo. Y él, que nada, hombre, que yo estoy tirando cosas y tirando 990 raíces energías. Y es como, pero qué haces, subnormal, que eso te sirve para la aventura. Que no lo quiero. Y tirando así 990 sería esa escena brutal, tío. O sea, es en plan, al fin y al cabo estás tirando cosas, ¿sabes? Estás tirando cosas a la verga. Entonces... Yo me imagino 990 éteres, venga, éter máximo, así, tal cual, todo, tirarlo. Y el Elme en plan, a este chico le acabo de dar su primer Pokémon y ¿qué está haciendo? No lo entiendo. Ay, en fin. Quiero tirar de todo. Excepto los caramelos. Siempre molan mucho los caramelos. A ver dónde están los caramelos. Ah, vale. Bueno, estos igual me los guardo, Nada, Hombre, a ver, podría estar guay los Max PP, pero... Yo qué sé. ¿Para qué? Mejor lo que me salga la aventura y me quedo con los estos. Así que, tío. Estaba a punto de terminar. Una mentira, pero...
Venga, que queda menos, chicos. Tranquilos, que eso luego lo tiro, ¿eh? Venga, que ya queda menos. Tú, desde luego, no me hagas tirarte y volver a repetir el proceso, voy a hacer. Ay, ya está. Usamos en nuestro Bulbasaur. Arraigo y... Ah, que tienes cuatro movimientos ya. Ah, bueno. Picotazo venenoso. Bueno, a ver, vaya mierda. Vaya mierda de ataques. Ya te digo, macho, vaya mierda de ataques. Bueno, a ver, leveleamos... A donde he dicho. ¿Quieres aprender ácido? Bueno, ácido vale. Ácido lo voto. Lo voto. Potencia los ataques de tipo planta en un apuro, ¿eh? Ojo con Diego. Ojo con su habilidad. Ojo con su habilidad. En fin, al 10 y fuera. Continuamos nuestro camino, chicos. Aunque bueno, si no han pasado 20 minutos ya, que... Bueno, 17. En este episodio acabamos el evento, ya te lo digo yo. Acabamos con Pokéballs. No capturando primer Pokémon de ruta, pero sí con Pokéballs. Por mis narices. Verás tú cómo lo compro. Te ha dado un Bulbasaur, que bien, es un Pokémon genial. Si lo llevas junto a ti, te irá tomando cada vez más cariño y nunca está de más que te gires a hablarle de vez en cuando. Jolín, que yo quiero acabar con Pokéballs, no me hagas el evento. Bueno, fijo que no me da tiempo, así que nada. Pero a Ciudad Cerez, o sea, hablar al señor Pokémon, yo creo que al menos sí, ¿no? Digo yo. No lo sé. No sé si me da tiempo, tío, qué asco. Es que hay muchísimos eventos, tío. Este inicio me parece uno de los más rollos que existen. Además, claro, obviamente, una cosa es una cosa y otra cosa es otra, ¿sabes? O sea, aquí igual a uno se lo hace en un episodio tal, pero claro, es que mirad cómo me va el ordenador. Que no me puede, que no llega a esto, no llega más. Sí, lo sé cómo se hace, mamá. Pero me lo vas a explicar, ¿verdad? ¿Cómo no me lo va a explicar si es mi madre? Claro que es muy fácil, sí, sí. O sea, ¿por qué te ignoran tanto en los juegos de Pokémon, tío? ¿Por qué tú les dices que no y se la suda y vas a que sí y al revés igual? Decidme un momento de la historia donde hayas sido relevante. En serio, ahora mismo en los comentarios, decidme un momento en el cual, en un juego de verdad, tu sí o tu no haya valido palo. Porque no me suena ahora mismo que haya de eso. Y obviamente también te digo, si me dices, es que era entre, ¿quieres hacer el tutorial de captura o no? Repito, algo relevante, es decir, algo digno de un campeón de tu propia región. Ah, eso no lo veíais. No, algo
literalmente que ha cambiado la historia por completo. O sea, un sí o un no, el cual tú hayas dicho sí y haya pasado completamente algo completamente diferente y distinto para la historia si hubieras dicho no. Ta na 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 na. Esperemos llegar al tercer episodio, también te lo digo. Esperemos llegar al tercer episodio vivos y que no se cancele nada. Joven Chano, ya me estás escuchando. Uy. No voy a capturar primer Pokémon de ruta hoy, ¿eh? Porque voy a hacer como en el Blanco 2 lo de las Master Balls. Porque si no es un peñazo. Porque ya sabéis, chicos, que por ejemplo youtubers como Fulagor y tal le dan muchísima importancia a sus Pokémon de ruta, a capturarlos bien, tal, pero yo sin embargo, como ya sabéis, o deberíais, si me conocéis, sabréis, es que yo no uso eso. O sea, yo, los Pokémon de ruta son completamente irrelevantes y los suelo capturar sí o sí, no hay más, ¿sabes? Eso lo capturas o los capturas, no suelo dar pie a elegir. Así que, ya que no suelo hacer eso nunca, pues al menos eso. ¿Sabes? O sea, ya que no suelo dar importancia a capturar, porque por ejemplo, las normas de mis bloques dicen que no me puede matar ningún Pokémon salvaje, etcétera, etcétera. Vamos, que Garra Garfio, no sé qué es eso. Así que lo dicho, que supongo que haré lo mismo para que no den la turra. Quiero llegar a Ciudad Cerezo en este episodio. Quiero llegar a Ciudad Cerezo en este episodio. Mazkip. Ojalá me saliera esto, tío. Ojalá. Sería brutal, que me saliera esto de primer Pokémon de ruta. Sería clave. Ay, verás. 28 minutos. Un build. Me tocará un Hoppip. Me están saliendo Beldum, Wailord y Mudkip. Me tocará un Hoppip de primer Pokémon de ruta, veréis. Si no, ya lo veréis. Se viene Pokémon de real mierda en el loque. A ver. Daniel. No va a ser este, obviamente, pero es por ver qué puede ser. Y para que te deprimas luego de haber visto que eres un Hoppip. Uy, esperas. Este va a ser. Os lo digo, este va a ser. No me creéis, veréis. Ojalá me equivoque, pero madre mía la pinta que tiene de que me va a salir un Quilfish en vez de un Beldum. Me voy a enfadar, posiblemente. ¡Venga, Dayago! ¡Que ya estamos! Creo que no lo podía coger. Efectivamente. Eso es para luego. Pues nada, vamos a ir dejándolo por aquí, ya que al fin hemos llegado a la ciudad siguiente. Y eso, lo dicho, espero que no os haya molestado lo del BW, y creo que esta serie va a ser una gran serie, una seriaza. Así que simplemente, pues eso, que no me lo toméis en cuenta. Y bueno, pasaré el del Tichi TV y eso, así que ala.